Javier Mota y hoy los saludo aquí desde el Thermal Club. Este es un club privado aquí en las afueras de Palm Springs, en California. Y estamos aquí para una doble prueba de manejo con el nuevo BRC TS y este que es el WRX STI Type RA. Así que no muchos nombres, muchas letras. En este caso del Subaru WRX STI, bueno, en las siglas STI son Subaru Technica International, es una división de Subaru que sirve, que ha trabajado durante casi 30 años haciendo los autos de más alto desempeño, un poco más como lo hace BMW con la división M, AMG con Mercedes-Benz, S-Line con Audi y así sucesivamente. Esta división de Subaru en el pasado creaba muchos autos que estaban específicamente homologados para Japón, pero ahora están tratando de incorporar el proceso de producción de mucho antes para poder tener todo en regla para poder venderlos en el estado, en Estados Unidos, de forma regular y entonces así aumentar la presencia de Subaru en Estados Unidos con la división STI. Este modelo en particular está ajustado en el motor, la suspensión, la dirección, tiene 310 caballos de fuerza, tiene ruedas especiales, el techo es de fibra de carbono, el alerón también es de fibra de carbono, así que una gran cantidad de ajustes que se han hecho para aumentar el desempeño de este auto, que ya de por sí es uno de los más agresivos y de mejor rendimiento, sobre todo para pista, para competencia. Aquí estamos, entonces vamos a salir aquí a la pista. Así que aquí vamos con esta prueba de manejo, primero con el WRX SIT Type RA y en este caso les decía que listo, en este caso las siglas RA significan Record Attempt, un auto que en algún momento diseñaron para establecer un nuevo récord de velocidad.